Estoy en la calle 13 de diciembre, lo que es barrio San Juan. Aquí ha surgido un conflicto hace algunas horas con los vecinos de acá, que de tanta lucha por fin se está realizando el cordón cuneta. Y esto ha generado que venga gente aquí a intimar a la empresa que está trabajando, realizando su trabajo, los que vemos que ya está haciendo parte de lo que es el cordón cuneta, pero vinieron gente a pararla a la obra. Y de hecho, ahora la empresa se está retirando. Están cargando todas las reglas, las máquinas, en este camión que vemos allí. Y esto los vecinos no quieren. Quieren que la empresa se quede y que siga trabajando. Porque si no, va a quedar todo así, va a quedar peor de lo que estaba antes. A ver. Nosotros no es que estamos en contra de aquellos que quieran y pretendan conseguir un puesto de trabajo. Al contrario, todos tienen derecho a trabajar. Pero lo que sí estamos manifestando es que por fin que nosotros de alguna manera se está logrando que se nos haga una mejora en el barrio, que en alguna oportunidad estaba tan lejos esa posibilidad, y hoy por dos o tres puestos de trabajo no puede ser que pretendan coartarle el derecho a los demás, que es de mejorar un poco la calidad de vida en el barrio. Y esto es lo que a nosotros nos parece injusto. Una empresa que está cumpliendo, me parece a mí, bien, eso no me atañe a mí, pero eso es lo que los controlan, pero una empresa que está ejecutando el trabajo de una manera normal, que se le venga a imponer un día para otro, ustedes no me hacen más nada. ¿Quién dijo eso? ¿Quién vino? Hubo dos, tres muchachos de acá, de este sector, aludiendo de que había gente que no correspondía a este barrio, que había gente de otro sector. Esa es una cuestión insignificante. Me parece que ponerlo a la altura de la necesidad de los demás es un poco abuso, se podría decir así. Entonces, miren las condiciones que estamos quedando con unos zanjones y no le estamos echando la culpa al que ejecuta los trabajos, sino a aquellos que quieren imponer. Tal vez por una necesidad que es entendible, pero no es, creo que no es la manera de obtener puestos de trabajo. Me parece que hay otra forma. Yo por lo menos... En el medio están ustedes, porque se está retirando la empresa ahora. Ya se retiró. Nosotros esta mañana tratamos de hablar y dijo, no, acá, este es un proyecto, a ver, esto es un proyecto nacional que estaba para la ejecución de una parte del barrio y después por gestiones, no sé de quién, intendente o como tiene que ser, le tiene que dar la posibilidad a todos. Le han extendido el proyecto, por eso es que está llegando para este lugar y hasta, creo que una cuadra más adelante. Ese era el alcance del proyecto. Y sí, porque por acá pasa el cole. Y hay muchos chicos que, bueno, obviamente utilizan el cole. Entonces el cole tiene que desviarse para ellas, que son calles horribles. No va a poder pasar por culpa de estos que han venido acá. Y aparte, dejan en esa situación la calle culpa de eso. Desgraciado, porque... ¿Quiénes son esta gente? ¿Los ocupados? ¿Que imponen? Sí, ¿se lo vio trabajando o porque ellos vienen a imponer nomás? No, ellos quieren ingresar, pero después que ya tienen todo completo. Y no puede ser así. ¿Cómo no han ido a pedir más antes trabajo? Aparte de dejar eso feo. Y hay muchos chicos acá que se pueden ir a jugar y se pueden lastimar. Esto es un peligro porque si la falta de iluminación también en el barrio, cualquiera que no conozca el barrio puede llevarse por delante y caer y sufrir algún accidente, ¿no? Exacto. Aparte, si se pidió esto, como dice el vecino, es para el mejor de todo. No sé qué tendrán los otros en la cabeza que no quieren, quisieron imponer. Sí, exactamente. Es la preocupación mía y de los demás vecinos, porque en una parte, bueno, como dijeron todos, ya era una mejora para el barrio, para la cuadra. Y que por dos o tres que vengan supuestamente a pedir trabajo, cosas. ¿Pero que después... ¿Pero quién es esta gente? Supuestamente se dicen piqueteros, o si, supuestamente se dicen buscar trabajo para ellos, pero después en ningún momento se los ve trabajar. ¿Ah? Y vienen a arruinar lo poco que están haciendo, la poca mejora que están haciendo para el barrio. ¿Ustedes no van a permitir esto? Mire, el rato que me enteré que estaban levantando las cosas, lo de la empresa, los hice frenar hasta que vinieran a hablar los que tenían, digamos, los capos, los capataces. ¿Qué empresa es la que está ejecutando esta obra? No, mire, ni idea. En eso pero no, lo cierto no podría... es que ustedes apoyan la empresa que se quede. Exactamente. En este caso estamos apoyando a la empresa. ¿Para qué? Para que nos termine la obra, porque no puede ser que
no dejen semejante zanjón ahí, ve, que las ramas del árbol, el tronco del árbol en aquella esquina no han terminado tampoco. Pero no es por culpa del hombre, sino la gente dice que viene a molestarlo. En una parte sí es por culpa de los de terceros. Digamos, ¿hablaron no de la con la gente de la empresa? ¿Qué le dijeron? Hemos hablado con la gente de la empresa, pero dice que ellos tienen orden del ingeniero de no entorpecer o no entrar en combate con la gente que le está pidiendo trabajo. Entonces optaron por retirarse. Optaron por retirarse. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque esto empeora todo. Empeora todo. ¿Por qué? Porque si comienza a llover va a quedar todo peor. En una parte es muy peligroso, no va a pasar el colectivo, no hay cómo comunicarse con otra salida, digamos, para el centro, para la misma ruta 34.